Saludos, ¿cómo están? Les saluda Maynor Agüero, su canal de viajes de terminal a terminal. Espero se encuentre muy bien. Para este video vamos a presentar nada más y nada menos que un Blue Ear All American Cummins 8.3 del año 2000, 90, 2000, por ahí. Con un servicio especial que contratamos para lo que es el canal, ¿verdad? Fue un servicio que se dio especialmente para el canal y para dejarles a ustedes una presentación bonita de lo que fue este Blue Ear, que es de Atenas, 100% ateniense. Toda su vida útil fue de este lugar. Representa muchísimo. Nosotros en Costa Rica tenemos Blue Ear desde las décadas de los 70s, 80s, 90s. Incluso actualmente han ingresado Blue Ear modernos. Pero para mí estos son como los de la época, la época donde yo crecí, entonces es como los que más me familiarizo y creo que valió muchísimo la pena. Un agradecimiento especial a Transportes Iván Alpizar, ¿verdad? Quien da lo que es el servicio y mantiene esta unidad en perfectas condiciones, ¿verdad? Los años que tiene no le pasan, ¿verdad? Y creo que es digno de admirar también. El servicio va desde el centro de Atenas. Pasamos por Balsa de Atenas y pasamos el puente sobre la planta hidroeléctrica Chucás, llegando al Cantón de Mora. Vea qué interesante, desde Atenas al Cantón de Mora. Misma carretera que conecta el sector de Atenas con Piedras Negras de Mora. Se sigue ahí de Valsilla para arriba, va a dar a Piedras Negras todo ese sector y cae incluso hasta Puriscal. Entonces, creo que son rutas también adentradas. Aquí en la planta hidroeléctrica Chucás es donde se forma el río Tárcoles, ¿verdad? Ese río que se pasa cuando uno va para Jacó y para Quepos y todos esos lugares donde los turistas paran a ver los llamativos cocodrilos que están por ahí. Esta es, digamos, esto es donde se forma ese río, ¿verdad? Que es tan representativo de la costanera, ¿verdad? Muy, muy importante también. Creo que es bastante ancho y bastante grande, ¿verdad? Lo que es el embalse, es muchísimo río. A pesar de ser un río contaminado, ¿verdad? Lo que es el río Tárcoles, a veces hay que rescatar también las cosas buenas, ¿verdad? De los lugares. Para el regreso a Atenas tenemos unas paraditas representativas para tomar unas fotos, tanto pasando el puente, ¿verdad? Lo que es la estación del tren de Balsa y la estación del tren de Río Grande, que esto representa también los recorridos en tren cuando se servía gallina chotada, ¿verdad? De San José a Punta Arenas pasaban por esas estaciones. Son dos de varias estaciones, ¿verdad? Estaba la estación de Belén, la estación de Esparza, la estación de Orotina, ¿verdad? Todos todas esas estaciones, ¿verdad? Que se pasaban en ese tiempo cuando el tren daba recorrido entre Punta Arenas y San José, ¿verdad? Creo que con un autobús de tal vez de esas épocas o tal vez unas épocas un poquito más reciente. Esos lugares representando el lugar de Atenas, representando Atenas y representando todos los Blue Ear de este tipo, ¿verdad? Que hubieron a nivel nacional. Contrazuli, las rutas de Heredia, ¿verdad? Rutas como Carrizal de Alajuela Heredia. Hubieron en Escazú, las busetas de Escazú eran muy parecidas a este bus. Es uno de los principales recuerdos que tenemos. Y para todos ustedes, ¿verdad? Dejamos acá la famosa rosada, Blue Ear All American, Cummins 8.3 de Autotransportes Iván Alpizar representando Atenas. No olviden suscribirse, dejarnos el comentario y muchísimas gracias a todos. San José, Punta Arenas, Jacó, Alajuela, Heredia, más que todo por los niños estudiantes. Seis.
tengo que. Sí, claro. De la misma hora de la puerta. Ah. Pero todo bien bravo, tío. Sí. Yo tengo un viejo desde la puerta. Seguramente. ¿Qué es eso? ¿Si es parecido al peso? Pero el Víctor también.
tiempo yo. Cantón de Mora aquí. Vuelta aquí, sí. Nada más tomamos fotos aquí, güey. ¿Aquí? O donde él se acomoda para dar la vuelta. Para dar la vuelta. Una esquinita ahí para tomar las fotos. ¿Y aquí nomás? Sí, sí. Y que no sea muy complicado. Señores, la primer paradita sería aquí en Valsilla. Bueno, Valsilla es más arriba, el pueblito de Valsilla, pero ya esto pasando el puente ya pertenece a Mora, el cantón de el distrito de Valsilla. Entonces la primera paradita para unas fotografías ya en el lugar de destino y unas tomas ahí pasando el puente sobre el embalse. Bueno, continuamos, muchísimas gracias.
que la condición de que no saque una semana. El ejercicio de una semana. Thank you.
palos, se le tomó el Daiwo. Ajá, más adelantito, sí. Y si quiere podemos pararnos, están esos árboles. Ahí hay como un túnel de árboles. Vaya y tómele. Pasen ahí con el anillo lento, nada más. Del lince, sí. O sea, aquí se le tomó una foto al Daiwo azul hace tiempo. Es muy bonita, muy bonitas aquí las fotos. La vuelta para arriba, donde está la línea del tren. Señores, la segunda paradita, la estación de Balsa, aquí era donde llegaba el tren, ¿verdad? Balsa de Atenas, Balsa sí pertenece a Atenas, ¿verdad? Junto a la ruta 27, ¿verdad? Les dejamos aquí las fotografías y continuamos con el viaje. Thank you.
puede hacer para la izquierda. A la izquierda, sí, para la izquierda, sí. Ajá, que quede aquí. Ajá, ahí en la orilla, sí, en la pura estación. ¿Orillo aquí? Ajá. O más por atrás y más pegadillo. Sí, sí, exactamente. Ajá. Sí, que no quede como atrasada media calle, nada más. Y última sería la estación de Río Grande, ¿verdad? Aquí igual junto a la ruta 27, ya para tomar las fotos representativas en la zona. Veo que hay un museo en esta estación, ¿verdad? Un museo como antiguo del ferrocarril. Entonces, un agradecimiento especial a Andrés, ¿verdad? El conductor encargado de este viaje, Esteban Marín, Gilbert González, Marvin Crespo, Luis Solís, Luis Barrantes, ¿no? Y un saludo especial para todos los suscriptores, ¿verdad? Que nos visitan, ¿verdad? Sea de Costa Rica o de otras partes del mundo. Esperemos les haya gustado mucho este viaje, ¿verdad? Y les dejamos la continuación hacia lo que es Atenas. El viaje de regreso, pasando por el cruce Río Grande y llegando al centro de Atenas. ¿Para qué? Sí, era que camión para caminar duro. Igual con este era más caja de 10. Ese andaba motor más caja de 10. Y era amarillo. Y con una canasta negra. Yo tengo fotos ahí. Desde el camionero que andaba a mitad. Ah, ¿y esos eran de él? Del tío, de un tío mío. Ajá. ¿No? ¿Y él manejaba ahí? Sí, toda la vida. Mi papá trabajó ahí. De 40 años, desde Carajillo, poblador. Este bus era de ahí. Ajá, ese sí, ese sí. Sí, yo puse un Volvo que ellos tenían. Creo que aquí no tengo fotos. Ya le gusta porque la dicha tiene. Tenían uno amarillo, tenían uno que le decían el marañón, que era blanco, anaranjado, rojo, verde. Ajá. Ese era muy duro subiendo, era que cambió un tampón subiendo. Pero la plata era más que ahí. Más que ahí, es que bien. Ese con motor Mac, imagínense usted. Claro. Hasta que brincaba, esa era la. ¿Todo, todo? ¿Estamos todos? Estamos. Sí, después ya mi tío vendió la línea a Atenas. Vendió la línea hacia Copetras Atenas y. Pero él siguió manejando, ¿no? Y él siguió manejando ahí. Pero él siguió siempre para los barrios. Sí, porque sí. Mi tío era de aquí, de Atenas a Pablo Jesús, San Quillo. Entonces nunca le dio por eso para San José y que hay mucha presa las presas y eso. Me cobre estando aquí. Ahí está todavía manejando. Ah, pero es el señor Canoso. ¿Ah? El señor Canoso que maneja por ahí mismo todavía. No, ya el señor Canoso ya no maneja ahí. Ah, ya no maneja. No, usted no, Sancho, ya no tiene que sacar mejor. Thank you.
también Don Walter Suárez, después, antes de Don Walter fue de Nino Suárez, también ese era para los Altos de Naranjo. ¿Tú también lo hiciste? Sí, ah, sí, ahí sí. ¿Y esa sí? Ah, sí. Y era también del Alto de los Caminos. ¿También ahí subiendo? No, hasta el primero, hasta el Beneficio, ahí fueron las siguientes. Hasta el Beneficio, y esa vuelta ahí. Pero ahí es parado. Sí. Ahí es parado, bravo, perdón. Y en la caja como esta, duplicada. Sí, ahí era para allá atrás, duplicadillo. Luego cuando empezaron a salir las cajillas, tías, que se me montaba la cajilla de tías. Ahí en los altos tenían uno anaranjado, ¿ah? Sí. Bueno, también. Sí. Mi papá sí tiene fotos de unos GMC que ellos tuvieron con cones aquí. Ah.
Venía el Daigo para afuera.